Hello, good evening. Good evening, Miss. Good evening, Good evening, teacher. teacher. Hi, happy Good Friday. Evening. Thank you. Thank you, the same for you. I'm doing well, thank you for asking. How about you? You're doing fine? Okay, so I see some people is still getting in. So congratulations and thank you for being so punctual as always. How was your day? My day was okay. Okay, that's terrific. Do you work on weekend? No. No, it's awesome. My day. I have day off on weekends. Okay, fantastic. And the rest of you, Ricardo, do you work on weekends? Yes, but this Sunday I will go to the urnas. Oh, really? Yes. Sorry for you. Yes, I'm very, very lucky. I see that, yes. But they say that only the people who is always going to vote, yes, is very likely to actually vote. I work to all days, teacher. Oh yeah. Mm-hmm. I haven't gone to the last, like the last three ones, I haven't gone. Más de que supe que el premio por andar votando era que lo puedan poner a cuidar unas a uno, mejor no voto. Sí. Mal ejemplo. Es mejor la realidad que omitirla. Qué terrible. Yo por eso soy apolítico. ¿Y a quién más le va a tocar ir? Verdad, es que tomo, yo siento que es lo mismo. Ay, no. En realidad, sí. Yeah, so that's okay. Pasamos de maíz cocido a maíz tostado. Que siempre salen con alguna cosa. Todos. Pero bueno, ni modo. Pero sí, ya desde que supe eso, ya no fui porque otra vez que la gran fregada y todavía, ay no. Y a nadie más le toca. ¿Alguien más? No. Ay, pues sí, Ricardo sí que tiene suerte. Yeah. Okay, so happy to see you here. Thank you for being punctual. So I'm just going to ask you to turn on the camera so I can check attendance. Vamos a chequear asistencia. Ya hay bastantita gente conectada. Gracias, son excelentemente puntuales, and that's fine. Okay. Who else is missing? Tengo todavía algunos que no veo sus caritas. Encienda la cámara para pasar asistencia. No vaya a ser que en eso se nos haga auditoría y vean, ay, el fulano, a saber si estaba o no estaba. I'll give you time. Yo voy en el vehículo, así que no sé si me puede pasar primero porque tengo que apagar la luz. Me molesta. Ah, okay, that's a good reason. So si va manejando está bien, no. Take care. No queremos que le pase nada, ¿verdad? Uh-huh. Tampoco. Voy a quitar la cámara. No la, ajá, sí, no la ponga. Mejor maneje con cuidado. Mejor maneje con cuidado, cabrón. Sí. Y sí, se tarda un poco en cargar, pero bueno, ahí vamos. Ay, Dios santo. Okay, let me see. Okay, it's ready. Let's see. ¿Cómo van con la plataforma? ¿Ya terminaron la sección 1? ¿Empezaron la 2? Yo ni siquiera le he aperturado en toda la semana. No, pero si no, le van a llamar mañana y va a ver porque sí, mañana, bueno, ahora en la noche
ya cierran para empezar a auditar notas, así es que es importante que sí las tengan, por lo menos. Pero es que he enviado mensajes solicitando ayuda en que la plataforma la tengo bloqueada, ingreso la contraseña y no me responde. Me aparece que no puedo ingresar. Al final de tanto intentar de diferentes formas, hasta intenté cambiar mi contraseña y me pasó la misma cosa. Siempre se me bloquea. Entonces he solicitado ayuda y no me han respondido. Entonces allí no sé. ¿Y has tratado de decirle a Miss Elena, la coordinadora? A Miss Elena no, le he dicho a Giselle, quiero ver, a Giselle y a Jason Bautista. Sí, ya sí, si sí, ya ellos no le contestan e insisten, entonces mejor es decirle a ella, a la coordinadora, para que los presione. Y al momento de introducir la contraseña, ¿cuál introduce? Del 1 al 5, dice. Ajá, es una genérica siempre, del 1 al 5. Es una genérica. Uh-huh. Sí. ¿Ya probó con esa? Pruebe con la, cuando se le desbloquee, pruebe con la de 1, 2, 3, 4, 5 y si le funciona y le llaman y le preguntan, dígales usted lo que ha pasado y que le solicitó ayuda y todo el caso. A mi teacher en realidad, no me dieron, perdón. Sigue usted. Oh, gracias. A mí no me contestaron, teacher, del problema que tuve. Prueben con Miss Elena y no sé si está el señor José Sáenz ahí también, ellos contestan rápido. Porque ya si los otros niños no les contestan, entonces pues hay que pasar con ellos, que es un poco más, bueno, bastante más arriba, pero pues necesitamos ayuda. Sí, porque no me dieron respuesta. O sea, yo estaba en la plataforma, pero no pude ingresar ese día. Uh-huh. Haga eso, escríbele a ella, a Elena o al señor Sáenz. Ya. Okay. Lo mismo me pasaba antes en el módulo 1. Solicitaba ayuda y pues la verdad pues más lo que me molestaba porque, o sea, solicitando ayuda para yo poder entender la situación de los temas que íbamos viendo y, o sea, se hacían los desentendidos, entonces, y como soy un poco corto de mecha, entonces me molestaba bastante. Entonces, sí, en realidad que uno solicite ayuda a los que en realidad lo pueden resolver y no le respondan es bastante difícil. Teniendo la necesidad, tomando en cuenta de la necesidad que tengo de unirme a la plataforma para saber de resolver los detalles ahí. Sí, comprendo. Pero sí, hagan eso y pues espero que les funcione. Ya, ok. So, vamos a pasar asistencia. Vamos a ver, Ana Bernarda. Ana Bernarda. No está aquí. Andrea Alessandra. Andrea Alessandra. Tampoco. Angie Elizabeth. Present. Angie. Ok, Carlos Rafael. Carlos Rafael. César Azael. César Azael. Daniel Edgardo. Present, teacher, present. Thank you. Delmi Roxana. Delmi Roxana. Diana Guadalupe. Diana Guadalupe. Ay, por ahí la alcancé a oír a lo lejos. Diana Lisbeth. Present, teacher. Okay. Dora Mary. Present, teacher. Okay. Edwin Ramos. Present, teacher. Thank you. Eneida Patricia. Present, teacher. Thank you. Erika Eloisa. Erika Eloisa. Eugenia Asunción. Present, teacher.
Thank you. Fátima Carolina. Present, teacher. Thank you. Glenda Annette. Present, teacher. Thank you. Glenda Beatriz. Glenda Beatriz. Okay. Harold Eduardo. Present, teacher. Okay. Héctor José. Present, teacher. Thank you. Herbert Douglas. Herbert Douglas. Okay. Hilda Milagro. Hilda Milagro. No les escucho. Ya llevo muchos que les he puesto. Bueno, vamos a rechequear entonces. Ingrid Xiomara. Douglas. Douglas, Douglas. Present, miss. Ok. Douglas, sí está. Hilda. Hilda. Ingrid Xiomara. Present. Okay. Jaime Antonio. Hi, present, miss. Okay. Jesús Antonio. Jesús Antonio. Present, teacher. Okay. Here. Jocelyn Graciela. Present. Okay. Jorge Alexis. Jorge Alexis. Okay. Juan Carlos. Present, teacher. Okay. Thank you. Catherine Abigail. Catherine Abigail. Present. Thank you. Ricardo Josué. Present, teacher. Thank you. And finally, Rodolfo López. Here I am, present. Thank you so much. All right, so we're going to continue. Well, yesterday we were discussing about celebrations, right? How do we celebrate some holidays or special occasions? No, this is the correct one. Can you see my screen? No yet. Not yet? No, not yet. Not yet. Maybe it's loading, teacher. Yes, it's kind of a slow. Probably it's loading. I think it got stuck. Right. Yeah, it's so slow, this. Oh, my God. Okay, I will share again. Now, I'm sure you see now. Okay, so yesterday we start here in this conversation. They are talking about kind of routines, right? Things that they normally do. And we have this conversation. The name of the conversation is I get up at noon. So we're going to practice pronunciation by repeating this conversation. Let us repeat. Let's go to the park on Sunday. Let's go to the park on Sunday. Go to the park on Sunday. Okay, but let's go in the afternoon. Okay, but let's go in the afternoon. I sleep late on weekends. I sleep late on weekends. What time do you get up on Sundays? What time do you get up on Sunday? At 10 o'clock. Oh, that's early. On Sundays, I get up at noon. Do you eat breakfast then? Do you eat breakfast then? Sure, I have breakfast every day.
Sure, I have breakfast every day. Then let's meet at this restaurant at 1 o'clock. They serve breakfast all day. Questions about pronunciation or vocabulary? No questions? No. No questions. Okay, let's repeat again. Let's go to the park on Sunday. Let's go to the park on Sunday. Okay, but let's go in the afternoon. I sleep late on weekend. Okay, but let's go in the afternoon. I sleep late on weekend. What time do you get up on Sundays? What time do you get up on Sunday? At 10 o'clock. At 10 o'clock. Oh, that's early. On Sundays, I get up at noon. Oh, that's early. On Sundays, I get up at noon. Do you eat breakfast then? Do you eat breakfast then? Sure, I have breakfast every day. Sure, I have breakfast every day. Then let's meet at this restaurant at 1 o'clock. They serve breakfast all day. Then let's meet at the restaurant at one o'clock. Okay, now we're going to do something different. We're going to repeat the conversation like in two groups. We are going to be divided in two groups, ladies and gentlemen, right? So we're going to start with all the, okay, it's Jack and Amy. Entonces van a empezar los caballeros. Todos al mismo tiempo van a repetir el rol de Jack. Y luego todas las chicas al mismo tiempo el rol de Amy. Okay? Ready, okay. Guys? Ready. One, two, ready. Let's go to the park on Sunday. Okay, but let's go in the afternoon. I sleep late on weekends. What time do you get up on Sunday? At 10 o'clock. Oh, that's early on Sunday. I get up at noon. Do you eat breakfast then? Sure, I have breakfast every day. Then, at this restaurant. Okay, good. Now we're going to change. Ahora van a empezar, ladies. One, two, three. Let's go to the park on Sunday. I sleep late on weekends. What time do you get up on Sunday? At 10 o'clock. Sunday. Oh, at 10 o'clock. Do you eat breakfast every day? Then let's meet at this restaurant at 1 o'clock. Very good. You did a very good job. Okay. This is to review. Remember, yesterday we were talking about how to form questions. Estábamos viendo cómo formar las yes, no questions. Y también vimos cómo formar las WH questions, ¿verdad? Yes. So, en este ejercicio lo que van a hacer es unscramble the questions to complete the conversation. Vamos a, estas palabras que están aquí forman una pregunta. En este caso, yo veo las palabras you, every day, check your email y veo do. No veo ni una WH word. Y como tengo que formar la pregunta y no hay WH word y la respuesta, entonces me indican que voy a hacer una yes, no question. Con esas pongo primero el auxiliar, luego el sujeto, luego el verbo. And then a kind of compliment. Y me quedó, do you check your email every day?
Veamos la dos. ¿Va a ser una yes no question o una wh question en la dos? Yes no question. Yes no question. Wh question. Ajá, porque tenemos aquí la wh. What time? Ah, what time? Es pregunta. Do you eat lunch? Ajá. What time do you eat lunch? Do you eat lunch? Hagan ahí despacito la 3, la 4 y la 5 y luego revisamos. Ok. A la más fácil le hizo, ¿verdad? No. No, todas son fáciles. No, ¿sabe usted? Le di la clave. Si no ven una WH word, es una yes. This class. When do you study English? Uh-huh. And the last one. Okay, right. Veamos. Is there Hector? Can you give me number 3, Hector? Okay, teacher, number 3. Does this class start at 8 o'clock? Uh-huh, excellent. Does this class start at 8 o'clock? Thank you so much. No, no, okay. No, uh-huh. No, this class starts at 9 o'clock. Very good, thank you so much. Then Eugenia, do you have number 4? When do you study English? Yes, that's correct. Mm-hmm. Excellent, when do you study English? Catherine Abigail, do you have number 5? Hey, do you and your friends play sports on weekends? Okay, that's correct. That's the answer. Oh. So let me share here. Do you and your friends play sports? Yeah, then we have. Now, let us repeat. Let's practice. Do you check your email every day? Do you check your email every day? What time do you eat lunch? What time do you eat lunch? Does this class start at 8 o'clock? Does this class start at 8 o'clock? When do you study English? When do you study English? Do you and your friends play sports on weekends? Do you and your friends play sports on weekends? Okay, now we are going to practice these questions and we are going to answer with our own information. For example, let's see, Edwin,
does this class start at 8 o'clock? Yes, it is. Yes, it is. O sea, sí, pero mitad y mitad. At 8. Sí, ajá, solo que acuérdense que cuando estamos con el auxiliar este. Oh, ajá, entonces, excelente. Excelente. Sí, se nos, así como que a veces se nos mezclan las contestas del verbo to be y las que no van con to be. La regla general es que si la pregunta va con to be, vamos con relative questions. Van con do or con does. Contestamos así, con do or con does. Sí, es respuesta corta. Yes. That's the general rule. But very good. Bien que se acordó solito. Okay, now, let's see. ¿A quién más le puedo preguntar? Vamos a ver aquí en la lista. ¿A quién no le he preguntado nunca? Quiero ver. Ay, cómo apagan la cámara. Pero los nombres ahí quedan, fíjense. Juan Carlos. Juan Carlos, when did you study English? ¿Cómo dice? When do you study English? In the night. I study English. I study English at night. At night, okay. I study English at night. O pueden contestar, I study English from Monday to Thursday. Yes, very good. Thank you so much. Glenda. Glenda. What time do you eat lunch? Glenda, se quedó congelada, Glenda. Let's see. Rodolfo, what time do you eat lunch? I eat lunch at 12 o'clock. Okay, thank you so much. Fátima Carolina, do you check your email every day? Yes, I do. Very good. Ya me cansé, Fátima. Continúe usted. Escoja a otra persona y pregúntele. Ricardo Naranjo, what time do you have the breakfast? At 7 a.m. All days at 7 a.m. Okay, very good. Continue. A los que tienen la cámara apagada, pregúntenle. Let me ask him to... Eugenia Asunción. Yes. Let me see. Where do you study English? Oh, well, I study English at 8 o'clock from... Monday to Thursday. Okay. Okay, very good. Thanks. Continue. Okay. Ingrid Xiomara. Hola. Okay. Do you check your email every day? Yes, I check my email every day. Okay, you check your email every day. Continue, Ingrid. Quiero ver a quién le podemos preguntar. Diana Lisbeth. Diana Lisbeth. Yes. No está. Sí. quiero ver. ¿Dónde está, bebé? When do you study English?
Sí, yes. When? What is the meaning of when? Do you remember? Cuando. It's cuando. Yes. Uh-huh. So? Yes, in the night. Uh-huh. I study English at night. Okay. Continue. Ask another classmate. Yo. No sé. Ahí puede preguntarle. Diana. Hi. Okay. A Jaime. Ahí se ofreció Jaime. Pregúntele a Jaime. No sé si voy a responder bien, pero vamos para adelante. De eso se trata, de intentar. Okay. Do you and your friends play sport on the weekends? Permíteme, permíteme, la respuesta sería, I'm playing sport on weekends, yes, I do. Uh-huh. Una sencilla te puedo dar, nada más, yes, I do. Yes, that's yes, okay. I do play sport on weekends. Why my friends? With my friends. With my friends. Okay, very good. That's okay. Nice. Okay. Nice try. Y como les digo, ¿verdad? De eso se trata. Esto es de pues, de tirarse ahí con valor. Sin miedo media al éxito. Vez uno pierda, cierto, media vez uno pierda el miedo, ayuda bastante. Pero mientras uno no pierde el miedo, ¿qué cañón es? Sí. Fíjense que el miedo es una barrera tremenda. Bastante. Miedo a pena de responder mal. No, pero es que fíjense que uno es el que ¿cómo les digo? Se limita. El miedo es una limitante tremenda. Yo he escuchado casos que a veces me dicen, ay, yo ya me gradué, ya he estado ahí en esa academia famosa para call center y no sé qué, pero yo no hablo, que no sé qué, que no sé cuándo. Pero sí, yo entiendo. Mientras no pierdan el miedo, mientras no se avienten, mientras no se vean forzados a... ahí va a estar esa barrera impidiéndoselos, pero es bastante normal. El problema es que es involuntario. Pues sí, pero cuando se ve obligado ya en un trabajo, en un call center y no tiene para dónde, entonces ahí sale. Ahí está lo que un día aprendió, que pensó que no había aprendido. Y sí, pasa. Y les digo, es cierto, yo tenía ya me gradué con mi diploma y todo. Y yo decía, ay, por gusto 4 años en la universidad, decía yo, ¿por qué no hablo? Y estaba en un hotel y no hablaba, yo evitaba cuando sabía que o les veía así caras de que no hablaban español, me les corría, me les escondía, les mandaba a otro compañero y me decían, no, tenés que ir vos, no. Bueno, un día me tocó y me quedé sola. Entonces era un día de esos que no había mucho movimiento y llega un gringo y yo estaba lavando unos vasos y yo, ay, Dios mío, me va a hablar. Y cabal, can I have a red Marlboro box, please? Y yo, ay Dios, ¿qué dijo este? Me hice la loca, seguí lavando los trastitos y ojalá que caiga milagrosamente alguno de mis compañeros y nadie llegó. Entonces en esa murición yo dije, relájate. Y me vinieron así unas palabras sabias de una maestra mía que tuve. Dijo, no es necesario que entiendan cada palabra. Porque las palabras más importantes, cuando ellos están hablando, tienden a acentuarlas, a estresarlas. Con 3 o 4 palabras que usted entienda, agarra la idea principal y con esa váyase. Y cabal, él repitió. Me dijo, y cabal, ¿hablar? Se fue. Red Marlboro box. Ah, quiero una caja de Marlboro rojo. Le di su cajita de Marlboro, me pagó y se fue. Pero sí, fue horrible. Entonces, de ahí dije, ah, pues, es cierto, bien que les puedo entender, aunque sea con unas 3 palabras. Y así. Pero hasta que uno no se tira, olvídense. Así es que pierdan el miedo. Ustedes son un grupo muy bonito. Veo que nadie se anda haciendo burla y que se tratan de ayudarse.
Ya lo no, a mí me dieron otro consejo diferente. Para eso, para me dieron un consejo diferente cuando recibieron una llamada de que fuera un cliente en inglés, que le dijera, excuse me, can you speak slowly? Entonces, y lo mismo, que tomara las palabras que entendía, pero que pidiera primero que me hablara un poquito más despacio. Sí, sí, la verdad que si ellos están llamando es porque necesitan su ayuda. Y si ellos quieren que usted le ayude, van a tener que deletrearle, hablarle más despacio, lo que usted le diga. Entonces ahí sí, porque también. Ellos en la carrera hablan. Ajá, siempre. Entonces, no, I'm en la sorry empresa. I didn't get that. Can you repeat for me, please? Or can you spell it out for me? Y ya le repiten. What? Repeat for please. Sí, ya cuando ellos sí. Escuchan que uno le dice, ah, repeat, es como, ah, no me entendió. Entonces ya le repiten a uno más despacito, tratan de hablar o utilizar otras palabras. Así que no, pierdan el miedo. Y eso, claro, yo entiendo, ¿verdad? Va a ser poco a poco que van a ir perdiendo el miedo, pero un día lo van a perder. Okay, so to continue, we have another video, but you know, the video is loading very, very slow. But what we have in the video is this reading. Tenemos esta lectura en el video, ¿verdad? It is, what's your schedule like? What's your schedule like? ¿A qué se refiere esa pregunta? What's your schedule like? ¿Cuál es su horario? Ajá, ¿cómo es su horario? ¿Cómo es su agenda, su itinerario? Okay, a eso se refiere esta pregunta. La palabra schedule tiene que ver con su It's like the routine. It's like a routine. Ajá. Okay. A daily routine. Uh-huh. Yeah. Como las actividades, a qué horas las hacemos, una agenda, un itinerario. Okay. Okay. Y teacher, ya me funciona el micrófono. Excelente. Sí, ya vi ahí en el chat, entonces ya le puse en asistencia que ahí estaba. Y lo que pasa es que no he encontrado y la manera de tener las dos cosas abiertas. Entonces, cuando veo la cosa de la asistencia, se me nubla toda la pantalla. Pero vamos a ver cómo arreglamos eso. Pero sí, ya le puse que ahí estaba. Ok, teacher, thank you. Ok. It's we have three different people in our reporter, right? Mm-hmm. We have Mike. Okay, the reporter is student Mike. Start talk to people. Mike es el que está entrevistando a las personas, ¿verdad? So we have Mike, Brittany, Mike, Brittany, Mike, and Brittany. Vamos a ver Mike. Vamos a ver los primeros. Héctor, José. Hello. Okay, Héctor, you are Mike. And Eneida, you are Brittany. Okay. Okay. What's your schedule like? My class starts at 8 a.m., so I get up at 7 a.m. and take the bus to the school. When do your class end? They end at noon. Then I have a job at delivery. So when do you study? My only time to study is in the evening from 8 until midnight. Okay, very good. Now just let's repeat library. 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 Evening. Evening. Ajá. Esta primera E suena como I y la segunda E no la pronunciamos. Evening. Evening. Excellent. Evening. 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 Okay, very good. Let's continue. Quiero ver. Hi. Yo. Okay. ¿Quién dijo yo? Jaime. Okay, Jaime. Y Jocelyn va a ser Joshua. I'm sorry. Ahí no está Jocelyn. Herbert Douglas. Entonces, Herbert. Sí, hablo yo, sí.
Okay, Jaime, you start. Y Herbert se quedó congelado. No me vayan a estar haciendo como que se quedan congelados. Oh, no, está lloviendo. Okay. Se me mojó la moto. Oh, my God. Ah, sí, perdón, que empiece con Mike and Joshua. Jaime es Mike y Herbert, yes. Joshua. Okay. What's your, ¿cómo dijo que se pronunciaba esta? Schedule. Ah, schedule. Excellent, schedule. What's your schedule like? What's your schedule like? Póngame con otra persona porque Daniel, creo que... Me teacher. Okay. Well, I get up at 6:30 a.m. and go for a run before breakfast. How do you go to work? I work at home. I start work at eight. Around 1, I take a lunch break. How late do you work? Answer says, how late do you work? Sometimes I work all night to finish a project. Y luego viceversa, miss. Ajá, pueden hacerlo. Okay, good. Entonces. Okay, inicio. Yes. What's your schedule like? Well, I got up at 6:30 a.m. And go for a run before breakfast. How do you go to work? I work at home. I start work at I take a lunch break. How late do you work? Se me traba la lengua. Igual a mí, no tengas pena. How late do you work? No, si lo dijo bien. Sí, okay. How late do you work? How late do you work? Yes. Okay. Ya me puse nervioso. Sometimes I work all night to finish a project. Okay, good. Okay, dance, and you... Very good. Now, Mike and Maya, los últimos dos. Vamos a ver, voluntarios, los que levanten primero la mano. Me, teacher. Ok, ¿quién dijo a mí? Hilda. Ok, Eugenia. Hilda. ¿Quién le quiere ayudar a Hilda? Eugenia también. Ok, Eugenia and Hilda. Cualquiera de las... Eugenia. I start. Ok. What's your schedule like? I work at night. I go to work at 10 p.m. and I play until 3 a.m. What do you do after work? I have dinner. Then I take a taxi at home. What time do you go to bed? I go to bed at 5 in the morning. Okay. Okay, excellent job. Good, clap for them. Nice. Yes. Well, the next activity is to read the article and number the activities. Esto lo pueden hacer en un chancecito que tengan libre, ¿verdad? Podemos hacer la primera y luego lo... Ay, nos queda quieto. And then Friday mood. Okay. Pueden hacer el primero. Vaya, read the article and then number the activities in each person schedule from 1 to 5. Vamos a ver. Aquí la primera dice que es she gets up. Y tenemos she goes to class, she takes the bus, she works, she studies. She gets up is the number one. What is the number two? What is the number two for?
takes the bus. She takes the bus. Number two, she takes the bus. Very good. Number three. Goes to the class. She works. She goes to bed. She goes to the class. Oh, she goes to the class. The class. She goes to the class. Okay. That is the number three. Number four. She works. She works. She works. Okay. She works. And the last one, number five. She studies. Okay, good. Así las pueden hacer. Y luego tienen vocabulario que tenemos acá. Early bird. Are you an early bird? Si les preguntaran, are you an early bird? Se refiere que es una persona que se levanta temprano. I don't think so. I am not, or I don't think so. I am not, no. Early bird. No les pasa que ahora night owl. Para peor vamos, ¿verdad? Yo me acuerdo que antes a las 4 de la mañana ya estaba lista, antes de las 5 ya iba para la academia. Y hoy estar a las 7 despierta es un gran sacrificio. Ay, no. And the night owl es una persona tardista, ¿verdad? Que se levanta tarde. And so I suppose that most of you, we are night owls. Yes. Night owl. Igual también le dicen a la gente que está despierta hasta tarde. Hay gente que puede amanecer viendo tele, qué terrible. Que te colote, ¿no? También se puede interpretar así también. Ok, y les había preparado un rapidito resumen de cómo decimos la hora en inglés. Esto ya lo habían visto, ¿verdad? Yes. Yes, teacher. Yes, teacher. Okay, so just to remember the expressions that we use, para acá en esta parte del reloj, en esta mitad, podemos usar la expresión past o after. Y hay dos formas de decir la hora. ¿Recuerdan cuáles son? My time. Quiero ver. Solo las preguntas, me acuerdo. What time is it? Ok, hay dos formas de decir la hora. Esta, vaya, la primera vamos a usar de acá para acá la expresión past o after y de acá para acá usamos to. En este formato, primero mencionamos los minutos que han pasado de cierta hora y luego la hora. Ajá, que es al inverso de como lo hacemos en español. Por ejemplo, si fuera la 1:05. Sería 10 a la... 5 past 1. Ajá, primero los minutos que pasan y luego la hora. Si fuera la 3:10. De que vimos una oración donde decimos pasadas de la... 10 past 3. Ajá. Y así sucesivamente hasta que llegan acá al 1:30. Cuando digamos que si son las 4:30, ¿cómo diríamos usando 1:30? 4:30. It's 4:30. Luego si ya la agujita se mueve de aquí para allá, vamos a usar 2, que es como decir falta tanto para. Digamos que son las 3:40. ¿Cuánto falta para las 4? 4:20. It's 4:20. Ajá. Mencionamos los minutos que faltan para tal hora. It's 4:20. Y así es este formato. Recuérdense que cuando estamos dando la hora, diciendo la hora, decimos it's. ¿Verdad? It's. Es lo que tienen acá. Si a usted le preguntan, what time is it? O what is the time? Usted va a responder con el it's. Y luego la hora, ¿qué? ¿Verdad? It's 2 o'clock. It's 9 o'clock. Etc. Pero, si usted va a decir la hora en la que sucede algo,
no es que le están preguntando qué hora es ahorita, ¿verdad? Sino que a qué horas es tal cosa, a qué horas es la fiesta, a qué horas es la comida, a qué horas es la clase. Entonces usamos at, ¿verdad? Y damos la hora en que se sucede el evento en específico. Como los ejemplos que tenemos acá, the class starts at 9 o'clock, the flight leaves at 10 to 3, en ese caso usamos at. Pero si vamos a decir la hora porque nos preguntan qué hora es, what time is it o what's the time, entonces decimos it's y la hora. ¿Preguntas hasta acá? No. No questions. Y está la otra manera que se parece a como lo decimos en español, ¿verdad? Que primero mencionamos la hora y luego los minutos. ¿Okay? En este caso, it's 1:05, es la 1:05. Es la 1:15, it's 1:15. 1:30, it's 1:30. 1:30. 1:30. Aquí tenemos, it's 1:40. Aquí estamos diciendo que es la 1:40. It's 1:40. So, este es bien parecido, y es lo mismo como lo decimos en español, y es la más común. It's 1:40, o podemos decir faltan 20 para las 2. It's 22:02. Ajá, que era la primera forma en que les decía, ¿verdad? Que se puede usar usando el past, after, o to, que es esta que está aquí abajo. Pero la más común y menos complicada es esta, la que se parece como lo hacemos en español. Ok. So, let's practice telling the time. Ok, we have the first, it's already done. What time is it? Vemos el reloj y dice, it's 20:02. O la otra forma, it's 2:20. What time is it in the number 2? It's 10 to 7. 10 to 7, podemos decir 10 to 7. 6:50. Yeah, 50. 50. Uh-huh. 6:50. Very good. And number 3? It's 8:45. Oh, yeah, we can say it's 8:45. And the other way? 8:45. 8:45. 8:45. Very good. It's 5 past 11. 5 after 11. Very good. What about number 5? It's a quarter past three. ¿Y la otra? ¿Para decir 3:15? Es 3:15. Yes, it's 3:15. And let's see el último, number 6. Half past four. ¿O la otra? 4:30. It's 4:30. Cool. Okay, este ejercicio lo pueden hacer igual, ¿verdad? Para que practiquen esto nuevamente. Yo sé que es un tema que ya vieron, pero pues no está de más reforzarlo. Pueden hacer este ejercicio en la casa, escribir qué hora es en cada uno de esos relojitos, de las dos diferentes maneras. Este material ya se los mandé, ¿verdad? Igual pueden quedarse con esto, write about Brian's weekly routine, use the words in parentheses. So pueden ver acá el calendario, ¿verdad? Cómo es la rutina de Brian, right? De Monday to Friday. Monday to Friday, todos los días aquí, get up this hour. So he said he gets up at 8 every day. Go to work.
¿Cómo nos quedaría la oración para decir él va al trabajo a las 9? He goes to work at 9. He goes to work at 9. O'clock every day. Every day. Ajá. Yeah. Have lunch and it says 12. O noon. También podemos decir mediodía o las 12. Noon. Ajá. ¿Cómo nos quedaría? He has lunch. O he takes lunch. Okay. At noon. Drink coffee. He drinks coffee at three o'clock every day. Every day. Él sabe, sí. Finish work. He finishes work at 5 p.m. every day. Ajá. Ahora tenemos la otra. Go to school. Esas solo son 2 días. Okay. He goes to school. He goes to school on Monday, and Wednesday. Wednesday. ¿Y la hora? At 6 p.m. At 6 p.m. Very good. And let's see. ¿Cuál es la que sigue? Vamos a ver acá. Play tennis. He plays tennis. Uh-huh. He plays tennis on Tuesday and Thursday. At 6 p.m. And on Fridays? He has dinner with his friends at 6 p.m. Yes. Y luego está este en el que pueden practicar, ¿verdad? Las daily activities, routines. Ir colocando acá una palabra de estas que complete bien la oración. Y ese es ya como ahí, cuando ya lo hayan hecho, hasta que ya lo hayan hecho, pueden revisar sus respuestas. No lo vayan a hacer antes. Okay. So, ¿por qué eso es hacer? Ay, stop sure. Okay, so vamos a ver otra vez la asistencia para estar segura y porque son 2 veces que la tengo que pasar. Pero cómo tarda que cargue esta cosa. Vamos a double check. Okay, I have today's 26th. La otra semana recuerden que ya va a ser normal, ¿verdad? Ya vamos a estar nomás de lunes a Thursday. A jueves, sí. De lunes a jueves. Ok, tenía Ana Bernarda. ¿Se unió o no? No se unió. Andrea Alessandra. Andrea Alessandra tampoco. Angie Elizabeth. Ya sí. Present, teacher. Ok, Carlos Rafael. Yes, no. César Azael. Tampoco. Daniel Edgardo. Sí, ¿verdad? Present. Ok. Diana Guadalupe. Present, teacher. Ahí está, ok. Diana Lisbeth. Dora Mary. Present, teacher. Ok. Edwin. Present, teacher. Ok. Erika Eloísa. No se unió, entonces estamos así. Eugenia Asunción. Present, teacher. Ok. Fátima Carolina. Present, teacher. Ok. Glenda Anet. Present, teacher. Ok. Glenda Beatriz. Ok.
Harold Eduardo. Present teacher. Okay, ahí está Héctor José. Present teacher. Muy bien. Hilda Milagro. También. Present teacher. Ingrid Xiomara. Parece que no. Jaime Antonio. I am present, miss. Jesús Antonio. Sí, ¿verdad? Okay, Jocelyn Graciela. Present. Okay, Jorge Alexis. Jorge Alexis. Okay, Juan Carlos. Present teacher. Okay, Catherine. Present. Catherine Abigail. Okay. Present. Ricardo Josué. And Rodolfo López. Present. Hey, very good. Thank you so much for joining, guys. I hope you have a wonderful weekend. Enjoy your Saturday and Sunday, and see you on Monday. Okay. Okay, thank you. See you. Bye-bye. Bye-bye. Take care. Bye. Teacher. See you, teacher. Happy bye. Weekend, everybody. Bye, teacher. Good night. Good night. Everybody, good weekend. Good night. Good night. Good night.